Un bendecido día para todos nuestros hermanos youtubers, para todos nuestros amigos del Facebook Live y de hecho también para todos nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Qué bueno que nos encontremos siempre en la presencia de Dios orando por ti y tú orando por mí. Cada día sintiéndonos más hermanos. Hoy vamos a hablar un poco sobre la vida del Beato Bartolomé Gutiérrez, el presbítero y mártir. Nació en el año de 1580 en la Ciudad de México. Perteneció a la Compañía de Jesús. Fue de la Orden de San Agustín. Quiso ser misionero y pues sufrir el martirio, recibir el martirio. Fue a Filipinas. En Filipinas él fue misionero. Le tocó salir a escondidas. Vuelve y regresa. Y en ese regreso comienza a evangelizar con la palabra de Dios, a enseñar a esos hermanos el encuentro con Jesús. Alguien lo traiciona y lo cogen preso, lo martirizan y luego muere en el año de 1632. Muere este hombre enseñando la palabra del Señor. Hoy, hablando, continuando con la parte de la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, dice: nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, campo de Dios, edificio del Señor. ¿Por qué Pablo en este momento escribe esta carta a esta comunidad? Porque hay contiendas entre ellos. Hay contiendas y dificultades, roces. Yo soy de Apolo, tú eres de Cefas, tú eres de Atenas. Entonces comienzan ellos a encontrarse porque ellos tienen dificultades entre ellos mismos. Por tanto, Pablo le dice, así sea de Apolo, así sea de Pablo, así sea de Pedro, todos servimos a Dios. No podemos nosotros avanzar más de lo que podemos ser, porque nuestra misión fue evangelizar, enseñar la palabra. Nosotros simplemente somos colaboradores de Dios en este mundo para enseñar, para propagar el mensaje de Dios. Si miramos en el Evangelio de hoy, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, 38 al 44, es necesario que evangelice también a otras ciudades. Y aquí viene lo más importante. Dice que Jesús fue a donde Pedro y curó la suegra. Y en ese signo que hizo, comenzó a sanar mucha gente. Le llevaron muchos endemoniados. Sin embargo, dice que la suegra se le pasó la fiebre y se levantó. La presencia de Jesús viene a sanar, viene a liberar, viene a enseñar. Liberarlo de todo aquello que lo tenga postrado en su vida, es sin posibilidad de tener una vida digna. Es de eso es lo que debemos liberarnos. A veces nosotros, cuando nos hablan de liberación, pensamos que solamente se habla de una sanación física. No, hay situaciones de estar nosotros enfermos de otras enfermedades. Pensemos de un momento cómo la fiebre de la competencia, de la avaricia, el consumismo, la angustia, el miedo, el dolor, la frustración, tiene postrados a muchas personas en todo el mundo, incluso en nosotros mismos, pues nos hace incapaces de experimentar una vida tranquila, serena y útil. Por ello, el encuentro con Dios es importante. El encuentro con Jesús nos hace descubrir la libertad y nos da capacidad para nosotros ponernos en pie y servir a los demás. Ese encuentro con Jesús tiene que llevarme a una vida nueva, a una vida distinta, donde transforme verdaderamente mi vida, que me pueda levantar de esa enfermedad que hoy la sociedad está viviendo. Debemos cambiar todas estas situaciones para ser un hombre nuevo. No es el hecho de discutir si yo soy de aquel, yo soy de aquel persona, de aquel apóstol, yo soy de otro apóstol. No, simplemente nuestra misión es aprender a servir, aprender nosotros a ofrecer lo mejor en el nombre de Dios. Bendiciones. Motivaciones para el alma. ¿Han perdido la credibilidad en ti? Revisa tu vida.
porque en algo has fallado. Detente, porque alguna vez, de pronto en tu vida, has tenido una incoherencia y por eso hoy obras así. Viene a ser que lo escondes en tu vida. Detente, porque tal vez el cansancio de la vida te está volviendo anticuado. O también puede suceder que en nuestra vida hay oscuridades y eso es lo que nos deja poder tener credibilidad. Evalúe constantemente tu vida, porque en realidad puede suceder que de pronto algo está pasando conmigo, entonces yo tengo que retomar un nuevo camino. Porque la credibilidad y la confianza se construye y si ves necesario, pues toca tomar una reorientación. Bendiciones. Thank you.